La antigua casa consistorial ha sido objeto de debate en los últimos años por su estado estructural. Durante esta semana, algunas instituciones realizaron trabajos que, aunque son estéticos, buscan iniciar un cambio en la imagen del edificio. Nosotros, como Sociedad de Mejoras Públicas, en asocio con la Administración Municipal, venimos adelantando en la casa consistorial o antigua alcaldía unas labores de aseo, de limpieza. Fundamentalmente son acciones de seguridad y de limpieza de la antigua alcaldía. Se está colocando una valla que quiero informarle a la comunidad que es provisional, es una valla provisional que mantenga la seguridad de todos los transeúntes por este sector. Y venimos apoyando las acciones del señor alcalde municipal en la búsqueda de recursos para intervenir definitivamente esa obra tan importante para el municipio de Urrao. La actual administración espera dejar, por lo menos inicialmente, los estudios y diseños para la intervención completa que debía hacerse en la estructura. Que si bien es una pequeña intervención, es un gran cambio para la cara de la casa consistorial. Unimos esfuerzos entre el municipio, la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Planeación, las empresas públicas de Urrao y la Sociedad de Mejoras Públicas, quienes han estado pues al pie del cañón proponiendo y haciendo gestiones para apoyar también este tipo de intervenciones. Es importante recordar que esto es un bien de interés cultural declarado a nivel municipal y que por ende la administración municipal está abocada a cuidarlo, a protegerlo y a hacer todo lo que esté pues como en sus manos para que este bien esté en buen estado. Se espera estas intervenciones sean más de fondo para la recuperación de la funcionalidad del edificio, pues no hay duda que este es uno de los principales patrimonios arquitectónicos del municipio.